Este hombre que a escopetazos asesinó a esta mujer de 23 años, ex esposa justamente del asesino, del femicida, con quien tenía una criatura de 2 años, tenían un hijo en común de 2 años que se ha quedado sin su mamá, porque este hombre decidió asesinarla, la venía hostigando en el último tiempo, así dan cuenta sus amistades, también sus personas cercanas, y luego también mató a la madre de ella, su ex suegra, ¿sí? La verdad, un doble femicidio de este hombre que por el momento tenemos que saber si está preso o si sigue prófugo, digo. Bien, está Tony Villavicencio. ¿Cómo andás, Tony? Acá me está llegando información de este caso también, ¿eh? Hola, Tony. Diego. ¿Cómo andás? Un placer. Buenas tardes y buenas tardes a todas las televidentes. Realmente uno no puede salir del asombro. Una sociedad totalmente conmovida aquí en la ciudad de Monteclemado, sí. Departamento Copo, de la provincia de Santiago del Estero. En el escenario de este hecho, un barrio muy humilde, ajá, un barrio de acheros, a donde lamentablemente en el día de ayer, 12:30 horas, sí, en mediodía pleno, ocurrió este suceso. Ocurrió de esta forma. Hace unos 20 días atrás hubo un desencuentro entre la pareja. Él se fue a trabajar como habitualmente lo hacía en la zona rural, en el campo, es un hachero. El hachero aquí permanece una semana fuera de su casa y vuelve los fines de semana. Sí. La semana pasada no volvió después de ese desencuentro. Ayer, 12:30 horas, reaparece en una motocicleta. Sí. Llevaba y traía consigo envuelto un arma, después se supo que era, se trataba de una escopeta. Sí. Llegó en la casa de su suegra, preguntó, sí, por su ex esposa, porque ellos ya habían convenido separarse. Sí. Una vez en ese lugar, su madre, la madre de la joven, le dice que estaban en la casa de un vecino, sí, unos 100 metros más adelante, siempre en la misma cuadra. Sí. Él toma el arma, digamos, saca el arma que tenía envuelta en una campera, dispara a su suegra. En primera instancia la mata a su suegra. Ah, bien. Primero mata a la suegra, Monse. Ahora, sí. En primer momento la mata a su suegra. Sí. No le dio respuesta y la mató en el patio de su casa. Terrible. A la de todos los vecinos. No, luego él sale, después de hacerle el disparo a su ex suegra, sí, él se corre hacia donde está su ex esposa, digamos, sí, con la que ya había convenido separarse. Sí. Lo que deja el desenlace de esta tragedia es de que ella supuestamente ya tenía o mantenía una relación con un vecino de ahí del lugar. Él la mata porque la pobre mujer estaba con... Pero ya habían convenido en separarse, como bien dice. Ahora, ¿tenía denuncias de violencia de género previas? Porque tengo entendido que los vecinos dijeron que ya comenzaban a pelearse, escuchar gritos, escuchar ruidos molestos cerca de la zona donde vivía la mujer. Digamos, no hubo denuncia, la ex esposa no denunció, pero sí hubo incidentes previos, violentos, inclusive llegó a golpearla en otras oportunidades. Ella, porque tenía un hijo por remedio, claro, siempre desistía en hacer la denuncia. Es lo que confiesan los hermanos de ella en la fiscalía que está investigando el caso, ¿no? Pero voy a seguir con el relato dándole continuidad. Una vez que le dispara a la suegra, o a quien era su suegra, él se traslada en la búsqueda de su ex esposa. Mata a la suegra y va a buscar a la ex esposa. Y la ex esposa tenía la criatura de 2 años en brazos, ¿es así? Exactamente. Terrible. Estaba conversando con una vecina, ahí a 100 metros de su hogar, conversando ahí en la vereda, con su hijo en el brazo. Cuando ella lo ve venir, que viene en la moto, armado con la moto, sí, luego de haber escuchado el disparo, instintivamente presagió que venía detrás de ella. Ella lo bajó al niño, lo dejó acompañado de otros niños que estaban con las... Qué tremendo, Tony. Y disparó.
pero no alcanzó a alejarse demasiado. La mató porque tenía otra pareja. Moto, bajó de la moto y le disparó y fue mortal. Le disparó y después le pidió perdón a la criatura de 2 años. Esa era la historia que queríamos contar. Esa era la historia que queríamos. Terrible. Exactamente. Le pidió perdón a la criatura, volvió a subir en la moto, fue unas 3 cuadras. Allí le pidió a una hermana que vive de él, una hermana del asesino, le pidió que lo llevara a la comisaría.